Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Iniciando esta semana y estamos lunes 16 de febrero del 2015, como pasa el tiempo. Y esto es La Biblia para Todos. Les saluda su amiga Diana Loza, acompañada como siempre de Alberto Torres. Alberto, ¿cómo has amanecido? Muy bien, gracias a Dios, Diana. Gracias también, por supuesto, a la sintonía de cada uno de nuestros oyentes, quienes se acompañan de lunes a viernes a las 8 en La Biblia para Todos. Aquí estamos con los 30 minutos de información que transforma vidas. Y una recomendación muy especial: si aún no tienes tu agenda o deseas renovar la que tienes, te recomendamos la Agenda Perú 2015, día a día con la Palabra de Dios. Realmente es una agenda completa, especial y en una muy buena presentación, con la que, por supuesto, realizarás una organización especial de todos tus contactos y cumplir con los objetivos y planes que tienes para este 2015. Así es, podrás presupuestar tu tiempo, organizarte, planificar y hacer las cosas de una manera correcta, sin que nada se nos olvide. ¿Cuántas veces por no anotar en una agenda se nos ha pasado por alto alguna actividad importante y luego hemos lamentado? Efectivamente, entonces ya tienes la Agenda Perú 2015 en la Casa de la Biblia. Adquiérela ya mismo. En la Biblia para Todos hay un tiempo especial en el cual podemos meditar en las Sagradas Escrituras. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Jeremías capítulo 18, verso 4. La creación manual de piezas de cerámica pasa por un proceso interesante. Primero, el alfarero debe amasar el barro para que la humedad y otras partículas se distribuyan de manera uniforme y no quede ninguna burbuja de aire. Luego coloca esa preparación sobre una mesita giratoria y comienza a darle forma con sus manos. Si apareciera una imperfección, se verá obligado a deshacer lo que estaba modelando y volver a empezar. Quiere lograr una pieza perfecta, sin rajaduras que pudieran quebrarla en el futuro. Cuando alcance la forma deseada, el alfarero dejará secar su creación para que tome una consistencia firme y, antes de llevarla al horno, pasará una lija fina y una esponja húmeda para alisar la superficie. La pieza experimentará uno o varios horneados, según el propósito que el alfarero haya determinado, y recién allí estará terminada. Dios actúa en nosotros de la misma manera. Se propone formarnos como personas completas, alguien que le saca provecho a la vida y logra el éxito y la realización en todo lo que hace. En el proceso quitará lo que no nos beneficia, utilizará diversas circunstancias para pulir nuestro carácter y a veces empleará pruebas y situaciones críticas para probar nuestra fe y fortalecer nuestro compromiso con Jesús. Nuestra parte en el proceso es ser flexibles como la arcilla, entregar nuestra vida en las manos del alfarero y permitirle que haga con nosotros lo que él quiera. Dios desea hacernos cada día más parecidos a Jesús. Permitamos que él haga lo necesario para modelar nuestra forma de hablar, de pensar, de sentir y de actuar. Un proceso continuo que logrará hacer de nosotros personas cada vez mejores. Este fue el devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas. Un devocional que nos hace reflexionar respecto a qué es lo que pensamos, cómo actuamos, qué decimos y lo que sentimos. Que Dios nos ayude a ser íntegros en todo el sentido de la palabra. Y para conocer más del ámbito nacional e internacional del acontecer de la Biblia, empezamos con las noticias. La Sociedad Bíblica Peruana lanza la campaña solidaria para proveer de útiles escolares y desayunos a más de 700 niños de escasos recursos de Cusco, Huancavelica y Pachacútec en Lima. Con una donación de 50 nuevos soles, estarás contribuyendo con útiles escolares y un mes de desayuno para un niño. Para colaborar, puedes hacerlo mediante depósito en el Banco de Crédito del Perú, dejando tu donativo en la Casa de la Biblia de Petituars 969 o llamando a los teléfonos 433-5815 o 994-610273 para que recojan tu donación. Se sorteará una cena para dos personas en el Hotel Meliá entre los colaboradores. Internacionales. Guatemala.
Un diputado guatemalteco ha propuesto una ley para que los estudiantes lean la Biblia en las aulas de clase de manera obligatoria. El diputado Marvin Osorio, de Libertad Democrática Renovada, propuso esta ley para que sea discutida en las sedes del Congreso, junto a dirigentes cristianos de la capital. Según el proyecto, la lectura de la Biblia sería obligatoria a nivel preprimario, primario, básico y diversificado en escuelas públicas, privadas y por cooperativa. Sin duda alguna, la palabra de Dios transforma y sana naciones. Esperamos también que, por supuesto, en nuestro país, las autoridades promueven y fomenten la lectura de la Biblia. Actualiza tu información visitando nuestra página web www.sbp.org.pe. Y, por supuesto, síguenos ya en Facebook, YouTube, Twitter como Sociedad Bíblica Peruana. Y para planificar mejor nuestros proyectos, tenemos para ti una propuesta muy especial en esta mañana. Agenda Perú 2015, día a día con la palabra de Dios. Es una espectacular agenda ejecutiva 2015 en pasta biocuero elegante, de color marrón y azul. En ella encontrarás una guía diaria para la lectura de la Biblia en un año, una página para cada día del año, un planificador mensual al inicio de cada mes, ilustraciones de paisajes a todo color, una promesa bíblica para cada día, extraída por supuesto de las Sagradas Escrituras, un pasaje bíblico de reflexión al inicio de cada mes, un diseño elegante, serio y moderno, con útiles calendarios y planificadores que deja espacio suficiente para escribir, incluyendo una pauta horaria extensa, así como algunas oraciones que pueden servirte. Las agendas se entregan con cinta señaladora. Ya, no olvides, un descuento del 40%. Ya lo sabes entonces, descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura aquí en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en Avenida Petit Tuars 969 o llámanos al 433-5815. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a los socios del Club SBP que hoy están de oro bástico! Así es, feliz cumpleaños para Cristian Camacho Anacleto, Betsabé Lévano Guzmán, Edgar Flavio Llanto Linares, Samuel Apolinario Paredes, Freddy Aucasi Molina. Para ustedes un saludo muy cariñoso desde la Biblia para Todos y también para todos aquellos oyentes que aún no son socios del Club SBP, pero que hoy están de cumpleaños. Gracias por estar involucrados siempre con la causa de la Sociedad Bíblica Peruana, que es llevar el mensaje de salvación a todo el Perú. Llega la Biblia para Todos, consejos sabios para formar tu carácter. Presentamos El Hombre Frente al Espejo. El deseo de ser independiente. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es el señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar de sus pasos. Jeremías 10:23. Se nos educa para ser independientes desde sus primeros sermones. Mamá y papá nos enseñan a ser independientes en la vida y a hacer nuestro propio lugar. A la mayoría se les enseña que deben defenderse solos. La vida es lo que haces de ella, se nos dice. Aprendemos desde pequeños que podemos ser los autores de nuestro propio destino. Podemos ser los capitanes de nuestra alma, los amos de nuestra suerte, o al menos parecerlo. Los hombres quieren controlar sus propias vidas. Aunque no se nos hubiera enseñado a buscar independencia, nuestra propia naturaleza humana nos empujaría a esa dirección. Queremos ser libres para trazar nuestro propio rumbo, pero en nuestro esfuerzo de ser autónomos, a menudo rompemos filas con Dios y tomamos nuestro propio camino. Hay una abismal diferencia entre asumir las responsabilidades de nuestra vida y tratar de vivir independientes de Dios. Debemos ser responsables por nuestra vida. Nadie va a ir a trabajar por nosotros. Nadie va a pagar nuestras cuentas. La diferencia es esta: la responsabilidad, reconocer nuestra parte y la parte de Dios. La nuestra es confiar en Dios y cumplir fielmente con nuestras obligaciones. La de Dios es proveer para todas nuestras necesidades y nuestro bienestar. La independencia se rebela contra la influencia de Dios y cree que puede satisfacer por sí misma todas sus necesidades. Si estás listo para aceptar el compromiso de seguir a Cristo y dejarlo ser quien guíe tu vida, te invito a decir esta plegaria. Señor Jesús, confieso que he pecado contra ti al buscar mi propio camino, rebelándome contra ti y confiando en mí mismo. No te he conocido como realmente eres, sino que he buscado al Dios que yo quería tener.
Perdóname, Señor. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Toma el control de mi vida y haz de mí el hombre que quieres que sea. Amén. Podrás encontrar esto y mucho más en el libro El Hombre Frente al Espejo de Patrick M. Morley. Ya lo sabes, descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura, aquí en la Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en Avenida Petit Wars 969 o llámanos al 433-5815. Entérate de más visitando nuestra página web www.sbp.org.pe. Accesa también a las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y Twitter. Encuéntranos como Sociedad Bíblica Peruana. Avanza la mañana y por supuesto nosotros la aprovechamos al máximo con invitados que desfilan uno a uno trayéndonos una propuesta interesante en tu programa La Biblia para Todos. Y hoy vamos a hablar qué herramientas podemos usar para el beneficio de la educación en nuestros niños. Nos acompaña un representante muy especial de la Casa de la Biblia. Así es, efectivamente, se trata de Winston Paz, él es promotor de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana, hoy trayéndonos una novedad. Winston, buenos días. Sí, buenos días, Diana, Alberto también y todos nuestros hermanos radioyentes, nuevamente para poder compartir con ustedes un nuevo producto, un nuevo tema, que es el nuevo enfoque para su clase de niños. Así es, Winston, todavía tenemos algunos días de vacaciones, pero también ya nos vamos preparando para las clases de este 2015. Un nuevo enfoque para la clase de niños. Son pautas muy importantes que contienen este libro. Háblanos acerca de ello, por favor. Que en este libro, en principio, lo que tiene por finalidad es presentar a los maestros de clases bíblicas de niños entre 3 y 6 años una nueva manera y una nueva técnica dinámica de trabajo. La idea es poder involucrar al niño en las actividades, no solamente que sea receptor, que oiga, sino que haga también, según lo que el libro propone, ciertas actividades para poder de esa manera introducirlo a la educación cristiana. ¿Algunos temas a tratar? ¿Cuáles serían, Winston? Sí, el libro desarrolla algunos temas bastante interesantes. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos la educación cristiana integral. Tenemos diferentes talleres que se explican muy, muy detalladamente en el libro. Luego, la realidad del alumno, del discípulo. El tema de la planificación, que es bastante importante antes de comenzar cualquier taller, cualquier clase con niños. El tema de la programación de la clase, la evaluación. Y también una introducción y presentación general de los diferentes talleres propuestos aquí por la autora. Buscamos cada día que la educación cristiana en ellos sea integral. ¿Cómo enseñar a los niños desde esta perspectiva del libro? Así es, la autora Sandra Leoni, en su libro Un Nuevo Enfoque para su Clase con Niños, nos presenta algunos puntos interesantes a tomar en cuenta antes de poder trabajar con niños. Y entre ellos podemos mencionar que los niños siempre van a creer lo que el maestro les diga. Por ejemplo, ellos son bastante receptivos a la verdad. Por lo tanto, se debe enseñar la doctrina correcta de forma clara, de forma sencilla, para la edad de los niños, en este caso de 3 a 6 años, ¿no? Los niños reconocen también la influencia del espíritu, ¿no? Hay que enseñarles los sentimientos agradables, los apacibles, que se sientan que pueden hablar, cantar a Jesucristo, movidos por el espíritu, ¿no? Otro punto importante que considerar, por ejemplo, es el tema de que los niños son bastante afectuosos y desean ser amados y sentirse aceptados en clase, ¿no? Hablando de los talleres. Los niños siempre van a seguir el ejemplo del maestro, ¿no? A menudo se enseñará más a los niños mediante la actitud, mediante el ejemplo, más que a través de las palabras. Por eso el enfoque que da la autora en el libro, que no son temas a tratar, sino talleres que desarrollar. Y lo último, también bastante importante, es que los niños tienen un breve periodo de concentración. El mejor modo de retener su atención es hacer que participen en la clase mediante relatos, canciones y diversas actividades, ¿no? Un nuevo enfoque para la clase de niños, ese libro que hoy nos está presentando Winston. ¿Cuáles son las ideas generales de este libro? Algunas ideas que he podido ver en el libro de la autora Sandra Leoni es que la vida
de cada día es un desafío y descubrimos cómo los maestros pueden ser capaces de traer novedades a los alumnos, por un lado. Otro punto importante es la importancia que resultan los talleres. Como mencioné anteriormente, estamos hablando de clases con niños muy muy pequeños, de 3 años, 4, 5, 6 años, y como lo mencioné anteriormente, con un poco periodo de tiempo para retener información. Por lo tanto, la idea que transmite la autora es poder hacer con los niños, desarrollar las clases con los niños, de manera que los niños no solamente recepcionen información, sino trabajen, ¿no? Este libro, entonces, por lo tanto, es una herramienta de trabajo en la clase bíblica para maestros. Y el libro está dividido también por talleres de diferente índole. Entonces, de este modo vamos a hacer una enseñanza bíblica más efectiva. Algunos temas importantes a destacar en esta oportunidad, Winston, del contenido de este libro. Si hay algunos temas que todo maestro debería o debe saber y aplicar antes de comenzar con los talleres, es el proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, saber las necesidades, motivaciones y aptitudes de los niños, ¿no? Trabajar bastante con las experiencias que tienen los niños, ¿no? Para poder de esa manera cambiar conductas si son necesarias. Hay tres puntos que enfoca la autora, que es el tema del sentir, actuar y pensar. Es decir, el niño no viene solo, viene de un ambiente socioemocional y espiritual. Se le invita a actuar, ¿no? La parte psicomotriz, y a la vez también pensar, ¿no? El tema intelectual, cognoscitivo, ¿no? Todo ello desarrollado dentro de las diferentes actividades que son obviamente los talleres que plantea la autora en este libro. Es decir, que los pequeños van a poder analizar ciertas situaciones, digamos, de una manera mucho más personal. Exactamente, cada uno de los niños involucrados en el taller van a poder obviamente desarrollar sus actitudes. Por ejemplo, menciono algunos talleres que vienen en este libro. Por ejemplo, taller de música, de adoración, talleres de juegos bíblicos, talleres de expresión plástica, talleres de biblioteca y narración bíblica, taller de naturaleza y creación, taller de dramatizaciones, de tal manera que el niño, como pueden ver por la temática, va a pasar por diferentes experiencias y por lo tanto va a aprender también todo esto que los talleres le van a ofrecer, ¿no? Es un trabajo muy especializado entonces para la enseñanza. ¿A quiénes específicamente está dirigido este libro tan importante? El libro está dirigido sobre todo a maestros, maestros ya en escuela dominical, colegios, todos aquellos involucrados con la enseñanza de niños pequeños, ¿no? Y Winston, ¿cuál es la importancia de la planificación? ¿Ese libro también nos da un enfoque respecto a ello? Todo el libro tiene un objetivo, los talleres, la planificación, la preparación de las clases tienen diferentes objetivos. Los objetivos son los cambios de conducta que el maestro desea que realicen los alumnos, obviamente en el ambiente cristiano, ya que son enseñanzas cristianas. Son los logros que ellos conquistan en cualquier área o ámbito de la personalidad. Recordemos que el niño es en un todo, o sea, en el aprendizaje va a abarcar diferentes aspectos de su personalidad. Por tanto, hay diferentes aspectos que el maestro tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema de los contenidos, ¿qué es lo que va a desarrollar, ¿no? Pueden ser historias bíblicas, historias misioneras, situaciones reales, de acuerdo obviamente a la edad de cada niño, ¿no? Por otro lado, las actividades, ¿cuáles son las actividades que el maestro va a desarrollar? Las actividades son diferentes situaciones de aprendizaje que el alumno desempeña para adquirir sus propios logros. La idea es de que, si bien es cierto, los niños están pensando en jugar o piensan que están jugando, es a través de estos juegos, de estas narraciones, de estas actividades que van aprendiendo, ¿no? Entonces podrían hacerse narraciones, pinturas, dibujos, el tema de cuidado de las plantas, de los animales, la oración, el canto, etc., ¿no? El maestro tiene que saber con qué recursos cuenta, es decir, los elementos que va a usar para las actividades. Pueden ser ilustraciones, canciones, pinturas, juegos bíblicos, o de repente plantas, títeres, hojas de trabajo, videos, libros. Entonces, si se dan cuenta, el trabajo va tomando bastantes previos, si se puede decir así, el tema de contenidos, actividades, recursos, y luego la evaluación, que es la última etapa o fase de una planificación, y es la que sienta la base para la elaboración de la siguiente planificación. Como podemos escuchar, este libro abarca todos los aspectos de la educación y el desarrollo de los niños. ¿Cuáles serían, Winston, las conclusiones acerca del mismo?
Después de todo lo que hemos hablado y el contenido del material, podremos concluir los siguientes puntos, ¿no? El libro presenta o propone una nueva forma de enseñanza y aprendizaje. Entonces, no solamente es el tema de enseñar, sino que, como mencioné, el cambio de conducta de los niños a través de un aprendizaje. Permite a maestros y alumnos trabajar de manera sencilla y organizada. El trabajo se hace a través de talleres donde los niños ven solo juegos, los maestros saben que involucrándose los niños van aprendiendo, ¿no? Otra conclusión importante es tomar conciencia que el ministerio de la enseñanza es un desafío a la preparación y dependencia en el Señor, ¿no? Y lo último es la necesidad de cambio, ¿no? Todos los niños, el maestro, todos tenemos necesidad de cambio, y creo que el material que presentamos hoy día tiene bastantes herramientas para poder crear en los niños, a través de los talleres, un cambio de conducta cristiana, ¿no? Bien, Winston, muchísimas gracias por traernos realmente este interesantísimo libro en esta mañana, un nuevo enfoque para la clase de niños. Y por supuesto, ¿lo encontramos dónde? Lo encontramos en la Casa de la Biblia, y recordando nuestra dirección a todos aquellos hermanos que desean encontrar este material y visitarnos, en la avenida Petituars 969 Santa Beatriz, Lima. Gracias, Winston. Winston Paz, promotor de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana. Hasta pronto, bendiciones. Recuerda, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.